Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos por qué los controles remotos de nuestros Smart Center, como este que es de un Roku o tal vez de un Fire TV o de cualquier otro, no tienen botón de volumen. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? El día de hoy vamos a hablar por qué es esto, y la verdad es que es bastante obvio, pero aunque no lo creas, yo me acabo de dar cuenta el por qué. En fin. Yo soy David González y bienvenido a automatízame.net. Primero que nada, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Recuerda que si de algo te sirve a ti este o algún otro video mío, a mí me sirve mucho que le des un like, que compartas, pero especialmente que te suscribas al canal y que hagas algún comentario, ¿va? Te dejo los links abajo. Gracias. Pues sí, mire, vamos a empezar. Yo, uno de mis primeros media centers que tuve fue un NVIDIA Shield. Este es el control remoto y la verdad es que pues es bastante bonito. Tiene su botón de micrófono. Tiene aquí para seleccionar y esta parte de medio es un touch y con este puedes subir y bajar el volumen. A mí me encantaba, bueno, me encanta de hecho este control remoto, principalmente porque aquí podía controlar el volumen de lo que estuviera viendo. Se me hacía muy práctico solo prender la televisión y aquí controlar todo. Después tengo un Fire TV como este que te muestro aquí en la imagen. Tengo este que es de un Roku, el cual viene sin volumen, igual el del Fire TV viene sin volumen y ya casi todos vienen sin volumen. Yo me preguntaba por qué diablos hacen eso, qué les pasa. O sea, porque yo cometía la estupidez, porque es la verdad, de tener los dos controles y si quería subir el volumen tenía que agarrar el de la televisión y si quería cambiar cualquier cosa o darle siguiente o pausar o lo que fuera, agarraba el control del Media Center que estuviera utilizando. Entonces yo decía, no entendía por qué habían dejado de hacerlo. Este este que es del NVIDIA Shield tiene muchos años, bueno, no muchos, pero sí tiene varios años que ya salió, pero ya hoy en día no los ponen así. Y de hecho, el otro día lo estaba utilizando el control del televisión y me di cuenta de algo muy menso, que con ese mismo control podía yo mismo utilizar o manipular o moverme a través de los menús de mi dispositivo inteligente sin necesidad de este control. Con el de la tele puedes hacer todo. Y me da mucha risa porque, o sea, yo hablo de esto todos los días, ¿no? Bueno, no todos los días, pero tengo tiempo hablando de esto. Y todavía me da mucha más risa porque hay un video que yo hice hablando de esto, de CSE, te dejo el link aquí arriba para que veas, donde habla cómo a través del mismo cable HDMI pueden controlarse los dispositivos entre sí. Entonces, si tú tienes una televisión relativamente nueva, puedes habilitar esa opción que se llama CSE y con ella puedes utilizar tu dispositivo inteligente, tu Smart TV, bueno, no tu Smart TV, tu Smart Setup, ¿sí? Tu Roku, tu Fire TV, tu Android TV, cualquier cosa. Y este control lo pones a un lado. Todo lo que necesitas es el control de tu televisión. La verdad es que me da mucha risa porque pues, no lo había pensado. Con este mismo puedo cambiar entre los menús, dar enter, regresarme, ir a inicio, subir, bajar el volumen, apagar o prender la televisión. La verdad, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente entrar a nuestro menú de nuestra televisión y activar esa función. Ahora, aquí hay algo muy importante. Muchas veces ese nombre de compatibilidad de CSE para dispositivos HDMI tiene diferentes nombres. A lo mejor para una marca se llama AnyNet, hay otras que sí se llaman CSE, hay otras que se llaman, no recuerdo la verdad, pero dependiendo de la marca de tu televisión les ponen un nombre diferente. Pero todos son exactamente lo mismo o hacen exactamente lo mismo. Controlar tu
el otro dispositivo a través del mismo cable HDMI. Obviamente también necesitas un cable HDMI que sea relativamente nuevo, pero bueno, hoy en día también ya todos son así. Entonces, checa si tu televisión es compatible, que es muy probable, y inténtalo. Habilite esa opción y fíjate cómo con un solo control puedes manipular todo, ¿va? Pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. No olvides suscribirte y nos vemos la próxima. Thank you.